Miami. A ver, estamos aquí con Dr. Zeus 1, que tiene aquí un beat muy bueno. ¿Qué es esto? Esto es como un tech house, se llama The Mask. Ah, tech house. Yeah. Mezclado. ¿Cómo se llama? The Mask se llama, la máscara que uno se... es como un símbolo de decir la gente por la noche se pone una máscara siempre. Entonces pero por tú el día no eres otra. Quien eres por la noche, tú demuestras al mundo otra persona que no es quien tú eres de día. La persona es súper happy. ¿Ah, sí? Sí? ¿Y quién es Dr. Zeus de noche? Dr. Zeus es una persona bien con mucho, bastante energía. Toda la noche hasta la mañana a mí no tengo tiempo. Yo duermo. Ok. Lo viste. Una pregunta, porque entonces me voy a meter a Facebook. ¿Tú estás a favor o en contra de Facebook? ¿Sabes que hoy Facebook llegó a 500 millones de usuarios? Hay una controversia tremenda con Mark Zuckerberg, que fue el chico que lo inventó supuestamente en Harvard, porque lo han demandado. Hay gente que dice que él no fue el único que lo inventó. Pero hay gente que dice que esto invade nuestra privacidad. ¿Tú estás a favor de Facebook o no? Anterior sí, pero ahora no. ¿Por qué no? Ya es mucho, ya. Puede accesar la información de uno bastante por Facebook, y uno puede a ver el caracterismo de una persona solamente por haber lo que hace. ¿O sea que tú no quieres que sepan? Yeah, yo no quiero que sepan. Esa es mi vida privada, ¿sabes? Ah. Si tú quieres ver a alguien, o si tú quieres hacer a una persona de un public figure, hágate un website. Pero tú eres un public figure porque tú eres una persona conocida. Yeah, pero yo tengo un website y eso, ¿sabes? So uno puede ir y tú me ves todo lo que yo quiero que tú veas de mi figura pública, pero mi figura privada. ¿Pero tienes algo que esconder entonces? No tengo nada que esconder, pero a mí... ¿Pero no te ayuda para promover dónde vas a estar cuando son fiestas estas underground, que no todo el mundo se entera, que es by word of mouth? ¿No te ayuda a promover tu evento? Por eso uno tiene promotores. ¿Sabes? Pero te cuesta más que Facebook, que es gratuito. No, pero Facebook no... Mucha gente son para Facebook solamente para chismotear. ¿Para chismear? Sí. Eso. Oh, me nos está diciendo chismoso. Miren, este chico... Ah, no, ahí me fui para la yoga. Ok, se me fue. Este chico, Mark Zuckerberg, que es el joven billonario más jovencito. Aquí está, 26 años nada más. Y él empezó en su clase con sus roommates allá en Harvard, y empezaron como un yearbook, como un anuario entre todas las Ivy Leaguers, por ejemplo, con Stanford, con NYU, New York University, Cornell, y ahora lo están demandando. Tuvo que pagar 20 y pico de millones a todos sus compañeros. O sea, habrá otro señor que lo está demandando. Pero bueno, vamos a seguir. Tú sigue aquí en tu tech house. Right. Sigue ahí y después te invito al sofá. Ok, aquí tengo mucha gente que me visita y estoy muy privilegiada de tener a un señor muy famoso, chileno, pero bueno, de aquí de Miami, DJ Christian Palero. DJ de discotecas, de mansion, cameo, bueno, de todo. Eres un hombre muy ocupado y es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por venir. Lo mismo. A tu lado tengo allá a Carlos Montes, que es promotor y está a favor de Facebook. Tú también estás a favor de Facebook, ¿verdad? Sí, claro. Que ayuda, me imagino, muchísimo. Y aquí tengo a mi lado DJ The Funk, que está en contra de Facebook, es Esteban. Hola, ¿cómo estás? Funk. Ok. ¿Por qué? Bueno, ya él dijo por qué está en contra. ¿Por qué estás a favor de Facebook? Bueno, yo creo que por Facebook y toda la avenida social que se pueden usar en estos días, ayudan mucho al artista a poder hablar con la gente, con sus fans que quieren hablar con usted, porque muchas veces la gente cree que los artistas son muy duros para hablar con, ¿me entiende? Para encontrar, porque antes no había... No estaban accesibles. Sí. ¿Cuántos friends tú tienes en tu fanpage? En mi fanpage ahora yo creo que casi estamos en 3,000, algo okay, así. Ok, pero ¿tú le puedes contestar esos 3,000? Bueno, entre yo ¿O y... ¿O tienes un asistente? Que... ¡Ah, ya dio el secretico! Entre sí. tú y otras personas más. Entre yo y la gente que yo trabajo con, yo creo que se podemos hablar con todo el mundo, pero yo siempre veo todo y cuando puedo hablar con la gente, hablo, y también me gusta poder... responderle a todas las personas que quieren saber de la música y todo okay, eso. Pero no mi sé. Pregunta es, si él está en tu casa, o tu hermana, o tu novia, o tu exnovia estuvo en tu casa a las 5 o 6 de la mañana y te ve en un estado no muy positivo para tu público y te toma una foto y después ella la pone en su página porque está enojada contigo, tú la dejas y quiere revenge. Bueno, primero, como decía la gente, eso no va a pasar. ¿Eso no va a pasar? ¿Cómo tú sabes que no va a pasar? ¿Eso te puede pasar? No. Que tu novia te tome una foto y después tú la dejas y la pones en su fanpage después para... No tengo novia. No tienes novia. Okay. Bueno, que digas tú, ¿no? A ver, ¿estás en contra o a favor de Facebook? En contra. ¿Por qué? No solo no hay privacidad, sino... Hay difamación, a veces crean unos grupos difamando gente. ¿Ah, sí? Como que crean un grupo en contra de cierta persona. Sí, cierta persona o cierto artista.
Eso puede ser tú, cualquier persona. Bueno, pero eso no va con la vida pública. Cuando eres una persona pública, tienes que aceptar que la gente te critique o te quiera, porque eso es lo que es ser una persona pública. Sí, pero no me gustaría. Ok, ¿sí me entonces entiendes? ¿Tú no usas Facebook? Sí lo uso, pero... ¿Lo usa? Entonces explícame eso, ¿cómo? Estás en contra, pero tuviste que sucumbir a la tentación. Sí, tengo que estar porque me tengo que hacer conocer como DJ y productor por... Ah, porque tú eres... Ajá. O sea, lo usas entonces para la parte profesional. Sí. Hábleme un poquito más fuerte. Profesional, pero no como personal. No, o sea, personal también tengo, pero también trato de añadir gente que yo conozco porque hay veces que uno añade gente que uno no conoce. Y o sea, se ponen bravos contigo cuando los dejas, ¿no? Ajá. Ahora, mi pregunta es, ¿tú chequeas a todo el mundo? Porque hay gente, cuando tienes un fanpage especialmente, que aceptas a todo el mundo porque son fans, no puedes escoger quién o quién no. Es verdad, sí. ¿Tú aceptas a todo el mundo? Sí, ya sí. Pues... Háblame un poquito más fuerte, chicos. Como mucha gente que yo conozco, pues mayoría de la gente que conozco, gente que... Okay. Que he conocido en los últimos días, pero gente que me aparece de la nada, no los agrego. La gente que te aparece de la nada no los agrega, pero tú tienes que agregar a todo el mundo. I mean, yeah, bueno. Primero que nada, el fanpage trabaja que tú no aceptas a la gente. Por ejemplo, lo que se puede hacer... La fanpage no acepta. Yeah, tiene como una cosa que le dice like y le pueden poner que si tú le gusta, si la persona le gusta al artista, ponen que they like it and they become a fan, ¿me entiendes? Ok. Entonces, con el otro page que tengo, de verdad... Yo no pongo nada de mi vida social o privada. No pones nada de tu vida privada ahí porque quieres separar ambas. Bueno, fíjense, hoy llegó Facebook a 500 millones de usuarios. Y la película que están sacando de este chico Mark Zuckerberg se llama... Bueno, el libro creo que se llama 500 Million Friends. Él dice que no se puede hacer 500 Million Friends sin crear algunos enemigos. Y la película se llama The Social Network. Además, 50% de los usuarios se conecta todos los días en vicia. Las personas pasan más de 500 mil millones de minutos por mes en Facebook. 70% de los usuarios, esto es muy interesante, están fuera de los Estados Unidos. Y más de 100 millones de personas acceden a través de su celular. The Social Network es la película de este niño Mark Zuckerberg. Pero hay una realidad y es que mucha gente está diciendo que esto realmente nos insensibiliza. Es tu cumpleaños, ya yo no te llamo por teléfono. Facebook. Uh-huh. Eso no te quita y yo te puedo insultar a través de Facebook de una forma que quizás no me atrevería en persona. Es verdad. O a través de mensaje de texto también. Pero tú no crees que eso es parte de la vida de hoy día, ¿me entiendes? Que todo es por text message, por computadora, por todo, ¿me entiendes? Es parte de la vida de hoy día, yo creo. Pero ¿cómo tú puedes tener una relación con a través persona, de mensaje de texto? ¿Sí? A veces tú y yo estamos comiendo en un restaurante, esto es hipotético, y entonces y yo te mando un text. Con un text. En vez de decírtelo.